the blue. When we get back to Peterhead, we'll have sweethearts anew. For it's cheer up, me lads, let your hearts never fail. For the bonny ship, the Diamond, goes a-fishing for the whale. For it's cheer up, me lads, let your hearts never fail. For the bonny ship, the Diamond, goes a-fishing for the whale. It will be bright both day and night when Greenland lads our ship full up with oil, me lads, and money to our name. We'll make the cradles for the cradles. Vale, ahora sí se escucha, ¿eh? And every lass, and every lass in Peterhead, sing hush by my dear. Cheer up, cheer up, your hearts never fail. For the bonny ship, the bonny ship, sí, que se nos escucha doble. Watch that old fire as it flickers and dies. The once blessed the household and lit up our lives. It shone for the friends and the clinking of glasses. I'll tend to the flame, you can worship the ashes. Capture the wild things and bring them in line, and own what was never your right to confine. The lives and the loves and the songs are what matters. I'll tend to the flame, you can worship the ashes. Do you feel heavy, your eyes drop with grief? Your spirit is wild and your suffering is brief. So never you buckle and bend to the masses. I'll tend to the flame, you can worship the ashes. Get round a fire with a glass of strong ale, and tell us a story from beyond the pale. Bury some seeds and expect some strong branches. I'll tend to the flame, you can worship the ashes. Now show me a man that can meet all his needs. For what we need most now is unity seed. A common old song for all creeds and all classes. I'll tend to the flame, you can worship the ashes. I'll tend to the flame. Do when
when the world it is ending, and time it is halted for friend and for foe. Try to hold on to the time as it passes. I'll tend to the flame, you can worship the ashes. I'll tend to the flame, you can worship the ashes. I'll tend to the flame, you can worship the ashes. Oh, Santiana gained a day away, Santiana. Napoleon of the West, they say, along the plains of Mexico. Well, heave her up and away we'll go. Away, Santiana. Heave her up and away we'll go. Plains of Mexico. She's a fast clipper ship and a bully good crew. Away, Santiana. And an old salt yank for a captain too. Along the plains of Mexico. Well, heave her up and away we'll go. Away, Santiana. Heave her up and away we'll go along the plains of Mexico. Santiana fought for gold. Away, Santiana. Around Cape Horn through the ice and snow. Along the plains of Mexico. Well, heave her up and away we'll go. Away, Santiana. Heave her up and away we'll go along the plains of Mexico. T'was on the field of Molly Del Rey. Away, Santiana. Well, both his legs got blown away. Along the plains of Mexico. Well, heave her up and away we'll go. Away, Santiana. Heave her up and away we'll go along the plains of Mexico. It was a fierce and bitter strife. Away, Santiana. The General Taylor took his life. Along the plains of Mexico. Well, heave her up and away we'll go. Away, Santiana. Heave her up and away we'll go along the plains of Mexico. Santiana, now we mourn. Away, Santiana. We left him buried off Cape Horn. Along the plains of Mexico. All on a midsummer's morn. Surely we'll sing of no little thing in oak and ash and thorn. You that is old in churchyard mould, he breedeth a mighty bold.
shoes do wise men choose, and beach for cups also. But when you have killed and your bowl it is filled, and your shoes are clean outworn, vacuum a speed for all that you need to oak and ash and thorn. Sing oak and ash and thorn, good sirs, all on a midsummer's morn. Surely we'll sing of no little thing. All on a midsummer's morn. Surely we'll sing of no little thing in oak and ash and thorn. She hates mankind and waits till every gust be laid to drop a limb on the head of him that anyway trusts her shade. Whether a lad be sober or sad, or mellow with ale from the horn, he'll take no wrong when he lieth along neath oak and ash and thorn. Sing oak and ash and thorn, good sirs, all on a midsummer's morn. Surely we'll sing of no little thing in oak and ash and thorn. Sing oak and ash and thorn, good sirs, summer's morn. Surely we'll sing of no little thing in oak and ash and thorn. Now tell the priest our plight, for he would call it a sin. But we've been out in the woods all night, conjuring summer in. We bring you good news by word of mouth, good news for cattle and corn. Sure as the sun come up from the south, by oak and ash and thorn. Sing oak and ash and thorn, good sirs, all on a midsummer's morn. Surely we'll sing of no little thing in oak and ash and thorn. Sing oak and ash and thorn, good sirs, all on a midsummer's morn. Muy buenas tardes a todos una vez más. Otro evento más de la comunidad de Sea of Thieves hispanohablante. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Oblium. Seguro que me reconoceréis de algún vídeo a la Troy McClure de los doblajes de la comunidad. Y bajo mi nombre y bajo el nombre de toda la comunidad, gracias por estar aquí a la gente que estéis. Y si te digo la verdad, tengo tal telar en la cabeza, Manu, buenas tardes, que no sé ni si hay gente. Dios, 33 personas, bienvenidos a todos y muchas gracias. Todos, sí, tío. En 24 horas, chavales, o sea, es para nosotros y para vosotros tiempo récord, os lo puedo asegurar. Como ya veis en el título del streaming, en otros países también, sí. Un momento, espérate, ¿escucháis la otra voz o solo me escucháis a mí? Porque a lo mejor me he columpiado y todavía no te activo a ti. Solo a ti, muy bien. Vale, espérate.
Perdón, cosas del directo, ya sabéis, chicos. A ver, prueba ahora. Hola, buenas tardes. Ahora sí se le escucha, ¿verdad? Se me escucha ya, chavales, pero tenéis que decir vosotros, porque de Oblion no me fío un pelo, porque me tiene aquí que ya que no sé. Ahora sí, vale. Que pues me tiene en la sombra. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, soy Manu, ya nos conocemos de otros eventos. Por desgracia, dice Finosuke, que ya se me oye, por desgracia te voy a dar a ti con lo que yo te quiero. El caso es que estamos aquí, por fin, con un evento que hemos hecho en 24 horas. En 24 horas. Vienen a concursar no saben para lo que están aquí, los que están en el stream no saben para lo que están aquí, pero ya lo podemos hacer, ya lo podemos decir. A partir de hoy, 5 de marzo del 2021, tenemos partners hispanohablantes en Sea of Thieves. Ya no hay solamente la opción de ver streams en inglés para conseguir los drops. Por fin. Ya vais a poder ver streams en español y en otros muchos idiomas. Hay muchas comunidades de celebración hoy, no solo la hispanohablante, por la incorporación de nuevos partners de Sea of Thieves, que podemos decir ya quién son, ¿no, Oblion? Sí, yo creo que yo te iba a preguntar si querías que ya lo podíamos decir, pues... Lo podemos decir, ponnos ahí... Ponnos la mantequilla. Ahí está, chavales. Ahí está, y tenemos a Miguelink. Está, pedimos disculpas por el nombre de Malevolgia, sabemos que está mal escrito, queremos pedir... Le falta una A a Malevolgia, pero... No le falta una A, concretamente le falta un 4. Si me estás escuchando, oh gran capitán Male, pedimos perdón, como humildes grumetes que somos, como humildes boosteds, pero bueno, no estamos aquí para... No, la verdad es que no nos dimos cuenta y a última hora ya dijo, no me da tiempo, me tengo que ir. Se fue el chico Bueno, pues ya está. Estamos aquí hoy para celebrar la incorporación de Miguelink y de Malevolgia como partners oficiales hispanos de Sea of Thieves. Así que enhorabuena. Y hemos montado un sarao con otros muchos creadores que han venido también a celebrarlo, que están en su camino Hacia conseguir ese partner también y bueno, que hoy esperamos ir pudiendo recorrer un poquito todos esos canales de streamers grandes y pequeños, efectivamente, que han venido aquí a celebrar esta incorporación. Tenemos algunas sorpresas, va a haber algunos sorteos, tenemos unos cuantos códigos para sortear hoy. Así que... ¿Puedes presentar en qué consiste? Después de la última del último evento de... ¿Cuál fue? ¿Los buscadores de Atenea? Ya... Correcto. Ahí hubo un buen hype por esos cabestrantes que sorteamos y hoy pues tenemos otros 2 cabestrantes y 4 packs de 6 objetos de obsidiana. Así que bueno, los que ya tengáis los cosméticos, por favor, abstenerse de participar en el sorteo porque los códigos no son transferibles, no se los podéis dar a un amigo, no se los podéis, van a ser directamente para vosotros, para vuestro personaje. Y bueno, iremos dando más datos de los sorteos, pero como dice Pistolita, que también tenemos por aquí, hola Pistolita, buenas tardes, vamos a explicar en qué consiste el evento, ¿no? Sí, se lo voy a explicar también de nuevo a esta gente. Entonces, ellos ahora mismo tenemos 4 galeones en Mermaid's Hideaway. Estos galeones van a hacer el siguiente recorrido. Tendrán que ir desde Mermaids al Lagoon of Whisper, siempre me equivoco con Fus Lagoon, donde en el puerto les esperan unas gemas. Estas gemas las tienen que arponear o coger en su defecto con la mano y arponear a la persona y llevarlas al escondite de nuestra para nada sospechosa amiga Wanda. Nuestra amiga Wanda les canjeará esas gemas por una caja de suministros vacía y su siguiente objetivo es el puesto comercial de excelencia, al sur. En ese puesto tendrán que llevar el mayor número de peces posibles y canjearlo por balas de cañón. Esas balas de cañón pueden dispararlas hasta la parca, donde tienen que entrar por el medio de la parca. En el momento en el que pasen la parca, no se pueden disparar más bolas de cañón y van hacia la última escena, que es la arena. Llegan a la arena, pegan el chico de rape de su vida. Perdón, van a derrapar. ¿Me dices en qué coordenada estás? Que estoy aquí con el mapa. La de la arena está sin cartografiar. Sí, pero por eso dime la coordenada, más o menos. K12. K12, no suena que es K12. Perdón, K11. Entonces, al ladito de la parca, efectivamente. Al momento en el que ellos lleguen a la arena, se cañonean a la arena,
entran al parkour de la arena por donde está la... Manu, te has caído. La, mándame la un invite, Oblion. Voy. Por donde están las tiendas y tocan la campana para ganar. El primero que toque la campana, pues gana. Dicho esto, participantes, que os veo a todos muy listos y muy nerviosos, cada uno a sus puestos, en el momento que escuchéis mi disparo, arranca esto, ¿vale? Yo ahora mismo estoy en un galeón, no os asustéis, pegaré el disparo y me tiraré. Mucha suerte, competitividad sana, valen escupitajos, valen insultos que no sean referidos a las madres de otras personas y... insultos piratas, insultos piratas. Efectivamente, hidrataros bien, ¿vale? Bueno, pues vamos a poner alguna cámara. Bueno, pues lo primero vamos a decirles a algún competidor. Voy a darles la salida, ¿vale? Espera. Dales un segundo, vamos a decirle hola por aquí a Miguel. Aquí tenemos. Para que le vea aquí un poco todo el mundo. Este chico es el primero de los dos nuevos partners hispanohablantes que vamos a tener. Él es Miguel, chico de Córdoba, si no creo recordar mal. Correcto. Hace tips bastante asiduo, la verdad. Tiene un canal bastante, bastante curioso en YouTube. Tiene bastantes guías bastante bien explicadas. Podéis ir a echarle un vistacito si os apetece. Vale, la verdad es que lo lleva bastante bien. Lo entiende bastante bien. Se aprende bien. Son fáciles de ver sus vídeos. No los hace nada pesados, ¿vale? Sí, mucho contenido de ayuda para nuevos jugadores, que ahora hay mucha gente entrando nueva al juego y desde luego es un canal para que tengáis en el radar. Y por otro lado tenemos al capitán Malevolgia, partner de Twitch desde hace un montón de tiempo. Yo la verdad es que las primeras andadas que recuerdo de Twitch es de los primeros partners que recuerdo de ver. Es un streamer bastante asentado ya, es un streamer de variety, todo hay que decirlo, tiene una base de gente, tiene una comunidad bastante amplia para lo que es un streamer variety. Todos sabemos que un variety, pues bueno, siempre le cuesta, digámoslo así, un poco más el hacerse un público, porque la gente, los juegos mainstream, bueno, ya sabéis todo cómo funciona Twitch, etcétera, etcétera. Y alguien, pues bueno, eso, que se dedica a hacer un poco más de todo, siempre le cuesta quizás un poco... más... Sí, pero es un canal muy asentado. Juega muchos juegos, pinta miniaturas y bueno, creo que es... un montón de tiempo, por eso es... Digo que es un... Es una buena incorporación a este programa. Sí, la verdad es que... Y yo creo que he visto, ahora que estamos ya viendo un poco la línea de salida, y Oblion ya nos va a ir mostrando diferentes perspectivas, puedes dar la salida cuando quieras. Ok, chicos, en sus marcas, a la de tres, cuando escuchéis el disparo, una, dos, y ahí va la tercera. Y arranca todo el mundo, madre mía. Y arrancan todos. Ahí empiezan, se ven cómo se empiezan a bajar velas por ahí. Aquí vemos Capitán Porroncho. La abuela, la gran abuela. Es el primero que he pillado aquí. La verdad, todo hay que decirlo. Mucha suerte a todos. Porroncho, que es un activo importante de nuestros bierberechos. El equipo que tenemos actualmente compitiendo al más alto nivel con la Notorious Arena League. Y bueno, ahí está Jordi también, que es otro componente del equipo, que están en esta tripulación junto con Halcón y con Franduin. Y bueno, pues de los que veo por aquí, Halcón también es creador de contenido, está Porroncho, tenemos a Nina por ahí que ahora la veremos. En fin, han venido muchos creadores de contenido de la comunidad a celebrar hoy con nosotros este evento. Yo la verdad es que me alegro un montón de tenerles a todos por aquí. Siempre es bonito ver actividad, ¿no? Un poco de la gente decir, somos. Aunque quizás no tan grandes como quizás nos gustaría todavía, pero trabajamos duro y... Bueno, a pasitos de hormiga. Yo siempre me gusta decir ese tipo de cosas, la verdad. Al final consiste en eso. Yo la verdad que con esto del... Con la velocidad a la que hemos desarrollado todo, no me he quedado muy con la copla del recorrido que tienen que hacer. Y no sé muy bien lo que está pasando, pero si... Mira, un megalodón sí tienen. Y lo acaban de poner en el barco de Jordi. Eso sí que lo identificas bien.
Y lo acaban de poner algo, Jordi. Así que, bueno, supongo que, si no recuerdo mal, en esta primera parte de regata no podía haber disparos, ¿o sí? ¿Cómo funcionaba esto, Pistolita? No sé si... No tenemos a Pistolita con nosotros en este momento. Yo, la verdad es que tampoco... Creo recordar que no podía haber disparos en esta... En esta primera, en esta primera tampoco, parte. Yo creo que tampoco. Y vamos a cambiar aquí un poco la perspectiva. Vamos a poner aquí una bonita perspectiva de barco. Ahí vemos al capitán Malevolgia como llega a puerto con el arpón. Tiene que recoger una gema. Es uno de los... se pasan. Se han pasado. Un poco. Se han pasado un poco, no pasa nada. A ver... Estábamos precisamente dudando aquí, Oblion y yo, Pistolita, si en esta primera parte se permiten disparos. No se permiten disparos. Vale, por eso no estamos viendo nada de PvP. Cada uno usa los recursos que puede, arponer un megalodón, se chocan unos con otros y ahora tienen que coger algo de loot en la isla. ¿Me recuerdan? Refrescanos un poco la memoria. Una gema para luego canjearla en el escondite de Wanda. Vale. Y entonces la primera. Y allí habrá, supongo, un organizador para hacer ese canjeo de gemas, ¿no? La del Emporio de Wanda. Vale. Entiendo. ¿Y después el siguiente paso, después de Wanda? Dirigirse al puesto comercial La Excelencia, al sur, donde van a canjear los peces que tienen por balas de cañón. Ahí sí se podrá disparar. Y tienen que ir hasta la parca, hasta el centro de la parca y atravesarlo por ¿A quién medio. Estamos viendo ahora? ¿Estamos este viendo a Atreyu, quizá? Atreyu. Sí, señor, ese es Atreyu, el parco de Atreyu. Oh. Otro creador también de contenido que juega mucho con Miguel, que también lleva tiempo en esta comunidad y bueno, que yo lo recuerdo de... Yo creo que he compartido con él alguna partida y... Yo también. Tengo que reconocer que el tío piensa y se las pela gordas, ¿eh? Recuerdo unas partidas con él y con Porroncho de estas de altas horas de la madrugada, robando lo que se puede. Y muy, muy divertido. Gente que juega muy bien. Bueno, yo creo que si nos dividimos más o menos un poco la duración del evento y tenemos planteado que el directo en ningún caso sea superior a las 2 horas, yo creo que podemos ir pensando y explicando un poquito a la gente el tema de los sorteos y de soltando algún six pack ya, ¿no? Vamos a hacer una cosa, sí, vamos a acabar de presentar un poquito a toda la gente, ¿vale? Vamos a pasar un poquito por las cámaras de la gente y luego ya metemos el primer sorteo, que seguro que ya estarán a punto de llegar, ¿vale? Vamos a presentaros un poquito a toda la gente, a todos los streamers de la comunidad de SOT Hispano que han venido hoy a vernos un poco y a echarnos un poco una mano a hacer este evento, ¿vale? Que desde aquí, si lo veis en la repro, gracias a todos por aguantarnos, a todos, al hacer estas cosas que todos nos atacamos mucho, siempre lo decimos, hay mucha tensión y muchos nervios porque, aunque Rare nos ha dicho hacer una cosa distendida, nosotros no sabemos hacer una cosa distendida. Yo no lo sé. Yo no sé hacer. Yo si hago una cosa, yo la tengo que hacer bien y siempre hay esa pequeña tensión, esos pequeños nervios y bueno, pues es un poco más... Son unos días un poco más duros quizás para nosotros, ¿no? No me enrosco hablando, chicos, que si no, que a mí me gusta darle a la sin hueso, que no dais crédito. Así que, sin más, pasamos por aquí, vemos a Miguel, le vemos una vez más, enhorabuena. Y, vale, Borja por aquí le tenemos... vemos a Atreyu, un tío muy top. Vamos a ver una chica ahora, ¿vale? Que se llama Nina, por aquí. Nina es una streamer que ha empezado hace poco casi a jugar al SOT. Hace dibujos en su Instagram. Dibujos, ojito, ¿eh? Es la única persona que yo conozco a mano, ¿eh? Que completó completamente el reto que pusieron de Linktober, que fue el pasado octubre, donde tenían que hacer un dibujo al día con temática de Sea of Thieves, y los podéis revisar todos en su Instagram. Yo me quedé impresionado. La chica completó todos los dibujos, creo recordar. Y bueno, como digo, uno por día. Y algunos muy, muy top. En la gran mayoría, si no en el canal de galería de la comunidad. Sí, yo creo que también. Yo les he hecho así que... Así que...
Espero, yo la verdad que espero que esta chica crezca porque tiene mucha ilusión, le echa muchas ganas al canal. Y bueno, nosotros lo que podamos apoyar aquí desde la comunidad, estamos para eso, porque queremos que haya más creadores, queremos que haya más partners, queremos que la gente tenga más opciones para ver streams de calidad en español. Y bueno, yo creo que el juego todos sabemos que, especialmente los que llevamos aquí mucho tiempo, que queremos, que siempre queremos más, siempre queremos más contenido, siempre queremos más cosas, pero el juego está creciendo. Y, y eso lo demuestra también cómo están creciendo las comunidades, ¿no? Con gente como esta. Aquí tenemos a Mary, es Mary Up, Mary barra baja Up. La mentora de Nina, el lore oculto, ¿eh? Un poquito, sí, efectivamente, es un poquito la mentora, efectivamente. Yo creo recordar que Mary era de las primeras jugadoras también, lo que pasa es que, bueno, pues al principio la gente decía que el juego, que si el contenido, que... Bueno, los que llevéis tiempo aquí ya sabéis que, bueno, al principio, pues, digamos que el juego era no limitado, pero las opciones que te daban eran las que había y no te quedaban más narices que salir a buscar barcos para hundir, y la gente como que se quedó un poco más a la espera de... Buscó otros juegos, a lo mejor, y esperó un poco a que el juego evolucionara un poco más, ¿no? Entonces, ahora mismo ha vuelto a jugar... Es una veterana, es una perra vieja. Entonces, digamos que ha cogido a esta chica bajo sus anchos brazos marinos y la está enseñando a... Hombre, mientras seguimos repasando las cámaras, no sé si es posible que tengamos sonido de fondo de alguna de ellas cuando las vemos o música, porque creo que se nos está escuchando nada más a nosotros en el stream. Y para que tuviéramos un poquito de sonido de juegos y pudiéramos pasar por el stream el sonido de la cámara que estamos viendo. Es posible que sí, dame un segundo. Y bueno, que nos diga Pistolito un poco, nos tienes que mantener actualizados de cómo va la película. Ahora mismo tenemos dos galeones por delante, acaban de cumplir el objetivo de Wanderers, uno de ellos está saliendo, el Halcón de Nina es el último en salir, va en la cola, pero tenemos a Maleborgia demostrando sus tremendas skills de pescador del juego. En el momento que le dijimos que había que pescar, casi casi se le suelta una lagrimilla. Dice, por fin. Y tenemos también a el juego, que ha decidido que es muy buena idea encontrar una aguja en un pajar, porque ahora mismo tenemos niebla. Sí, y tienen que encontrar un puesto comercial. Ah, es verdad. ¿Y qué tienen que hacer con el pez? ¿Hay un organizador al que se lo tienen que dar o cómo lo tienen que...? Tenemos a nuestro querido vendedor asiático que le canjeará peces por balas de cañón que pueden usar después. Ah, o sea, después vale. Sí tenemos una parte donde... ¿Podemos tener la voz, creo? A ver si se capa. Sí. Camino a Reapers. ¿No? Si cogí una llave. De momento creo que se nos escucha nada más que a nosotros. Pinta, no tiene pinta. No, yo siento mucho, pero yo esto no lo controlo. Pero bueno, ahora que está en un inventario. Está en una parte complicada, tanto, sí, tanto para aparcar como para personal, porque claro, están en niebla, es un galeón. Aquí vemos a tienen que aparcar, tienen que dejar peces, coger balas. Es una situación complicada. Tenemos a Porroncho, que el pobre no puede ver nada. Y bueno, hemos revelado la última parte de cómo acaba todo esto. El parkour de la arena y con la campana final. Un bautizo pirata sin una lluvia de balazos. Efectivamente. Vamos a disfrutar del maravilloso dúo de los dos nuevos partners hispanos, Malevolgia y Miguel Inc., mientras el resto de concursantes... Vamos, que vamos a meter a Miguel Inc. y a Malevolgia en un balandro para que el resto de concursantes... Hagan lo que puedan por pillarlos y pasarlo por encima. Pirata, efectivamente. Eso me gusta, es una bienvenida muy pirata.
Bueno, vamos a ir lanzando, yo creo. Mira, está llegando ya al puesto de Vesta. Este es la primera tripulación que llega. Es la primera tripulación, la de Porroncho. Me parece que sí, probablemente, ¿eh? Vale, vamos a verlo aquí en la cámara de Mary, que justo la tenemos en el mapa. Si es el que llega a la excelencia, sí, yo creo que son los primeros ellos. Y debe... Sí, sí, son los primeros en llegar. Lo que no sé si llevan peces para canjear. Mira, acaba de pescar ahí Nina 1, justo, me parece. Nina Tunera, pobrecita. Están todos tratando de... Atreyu, que tiene otro Twitch Parsival, que por ahí se ve también. Tenía justo otro aquí... Sí, no, al final está pescando todo, Dios. Sí, sí. Al final, esto era opcional. Sí, sí, era pero opcional, es que, lo de los peces, pero claro. Te cuenta de que si tú entregas pez, amigo, yo vendo tus balas. Tú necesitas balas después para tú poder zurrar otro. ¿Tú querer balas? Bueno, creo que vamos a ir soltando por aquí el primero de los sorteos de hoy, ¿no, Brion? ¿Te parece? Me parece. Así que cuando puedas nos explicas cómo tiene todo el mundo que participar en los sorteos y bueno, sabéis que el que gane tiene que reclamar su premio, el que gane aquí con el comando tiene que reclamar su premio a través del Discord de la comunidad con un mensaje al Loro Salty y recibirá el código correspondiente. Así que ahora... Oblio nos explicará la palabra clave o lo que sea que tengáis que hacer para participar en el sorteo. Mientras tanto, creo que lo que vamos a tener al final va a ser una buena ensalada de balas de cañón, porque yo no veo ninguna tripulación que haya pasado. Mira, acaban de ganchar una caja y ya están usando. Ya están usando las balas unos contra otros en el barco de Halcón y acaban de disparar los dos primeros tiros. ¿Y ahora dónde se tienen que dirigir, Pistolita? De ayer a no sé si tenemos... este, ¿no? No sé si está aquí. Sí, pero no sé si tenemos a Pistolita, que es el que realmente sabe el itinerario fino. Sí, sí, pero para explicarnos por aquí corriendo en el stream. Ahora mismo tendrían que ir a la parca y atravesar por el medio. Correcto. Pues vamos a ver, yo no sé ahora mismo quién es la primera tripulación que va liderando, la verdad, y me gustaría saberlo. Voy a tratar de mirar el mapa. Vale, va a hacer una cosa, poner piratos con ese al final, en vez de piratas, piratos en el chat, a ver si funciona. Para el sorteo, ¿no? Sí, para el sorteo. Tenemos un barco a la altura de Wanderers, que no sé cuál es, pero desde luego lleva una ventaja contra los demás. Desde más de medio mapa, los demás están todos juntos saliendo de la... saliendo de la excelencia. No tienen que hacer nada en Wander, vale, sí, tienen que hablar con Wanda, chicos, ¿no? Piratos. Con Wanda ya están hablados. Efectivamente. Ahí está. Y ese barco en Wander. En Wander. Ese barco aquí en Wander somos nosotros. Ah, vale. ¿Cómo va poniendo Piratos? Finosuke, ¿sí? Legends. Cabeza, entonces. Ojo, el de atrás del seto. Sea of Thieves, Germany. Hola, queridos, disfruten del evento y buena suerte a todos los participantes. Bienvenidos a los compañeros de Sea of Thieves. Saludos desde Alemania. Oye, esto es... Hombre, nuestros compañeros de Sea of Thieves Alemania, que acaban de marcarse un mensaje en español muy trabajado. Sí, muchísimas gracias, compañeros. Yo no sé si es que realmente ahí tenéis a un hispanohablante allí o si habéis usado un traductor, lo habéis hecho muy bien. Sí. Enhorabuena a vosotros también. Vosotros habéis incorporado también hoy nuevos partners y bueno, al final estamos todos juntos en esa aventura, así que muchas gracias y esperamos que vuestro evento vaya también muy bien.
Sí, de momento, bueno, que la gente vaya poniendo en el chat. En un poquito damos otra. La palabra clave. Y tenemos un barco que sí que saca la cabeza. A ver si podemos saber cuál es. Mirando un poco las cámaras. Yo creo que me he vuelto a caer. Ahora te invito yo sin ningún problema. Aquí, un poquito. Es un barco que de realmente le saca muy, 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 muy buena ventaja a los concursantes. Bueno. Sí. Piratos, chicos, con ese al final. Con ese al final. Vale, ahí tienes tu invitación. Ahí va el barco de Nina. El barco de Nina creo que desgraciadamente es el último, por lo que veo, porque no queda nadie más en la excelencia y están saliendo ahora mismo. Y bueno, hay un barco ya casi llegando a la parca. Nuestro realizador nos tiene que encontrar cuál es. Con ISPA. Sí, cuando vamos, entre, pues yo te digo. Conecta con ISPA mientras, a ver si les pescamos por dónde van. Y ahora mismo están llegando ya a la parca. Aquí tenemos el barco de Halcón, Porroncho y Fran. Estos son. Luteando por el camino, como buenos tryhards. Y aquí están prácticamente llegando ya a la parca. Van a tratar de pasar por el medio con los arpones, supongo. ¿Y de la parca dónde tienen que tirar? De la parca tienen que ir a la arena, donde está pasando efectivamente lo que quería que pasara, y es que se limpien el casco contra las rocas de la parca, efectivamente. Van a dejar, vamos, una pintura increíble. Y ahora mismo tienen que dirigirse a la arena, pero hay un problema. ¿Qué hay, tormenta? Hay una raíz por el medio. Va a ser bastante, bastante gracioso, le va a dar un... Bueno, pues yo creo que ya Porroncho han atravesado ya la parca. Han reparado lo poquito que tenían que reparar. Vemos como a chica por la rendija ahí. Trucos de viejo lobo de mar. Vale, vamos a pasar con... Y están pasándola por la raya de barcos, sí. Vale, vamos a pasar con el barco de los partners, ¿vale? Vamos a por aquí a ver un poco a Male. A ver por dónde van ellos en el mapa. Atravesando ahora la parca. Sí, están ahí los tres. El barco de Nina es el que va más rezagado, ¿verdad? Sí, porque tuvieron algún problema al canjear los peces. Ajá. Y se retrasaron un poco más y tuvieron que bajar del barco. Pero bueno, de momento el Team Porroncho lleva la delantera. Supongo que Miguel debe ir también su barco muy a la par con Male. A ver, conéctanos con Miguel cuando puedas. Ahí está. Tenemos el primer barco llegando a la arena. El Team Porroncho, imagino. Y no, Miguel está llegando a la arena detrás también, no, de Miguel, Porroncho, ¿eh? ¿Miguel y Male no van en el mismo barco? Sí. No. Sí. Sí, van en el mismo barco, sí. Correcto. Tienes razón. Están llegando el segundo, lo que parece segundo lugar a la arena. Se puede liar, puede haber problemas. Porroncho que viene por el lado que no es. Pese a tener a dos de nuestros organizadores señalándole dónde tiene que ir. Y vamos a ver cómo se les da el la arena. El parkour. El parkour. ¿Qué tal ha funcionado nuestro sorteo? ¿Lo hemos conseguido...? Sí, está la gente aquí poniendo cositas. Oblion, por cierto, creo que deberías tener mi cámara ahora mismo, que estoy en el final. Los que quieran participar en el sorteo, que se den prisa en escribir piratos, que el primer sorteo lo vamos a ir cerrando ya y vamos a elegir el ganador en unos minutos, básicamente. Y ahí viene el primero, que es Jordi. Jordi va a terminar. Jordi, viene, claro, en el Team Porroncho. Viene el Team Porroncho. Jordi, ahí está. Que ya ha tocado la campana y ya se ha ido, yo creo. Ah, no, Franduin. ¿Franduin ha sido? Franduin ha sido. Pues,
Bueno, pues del equipo de Halcón. Tenemos de momento el equipo de Halcón en cabeza. Llega Jordi por aquí. El Team Porroncho en segundo lugar, entonces. No, Team Porroncho en primer lugar. No, si Franduin. Ah, claro, van todos juntos. Van todos juntos. Rogamos que disculpéis a Manu. Es una persona canadiense. Duerme mucho. Y aquí bueno, yo estoy yendo en el balandro de organización un poco de coche escoba. Estoy viendo que Nina acaba de atravesar la parca. No tardará en llegar a la arena. Y creo que es el último de los barcos. Vale, yo estoy escuchando un ruido de megalodón. Vemos aquí. Alguien ha despertado la raíz. Esto se va a convertir en la arena de verdad. Bueno, claro, ahora ya, si los esqueletos entran en juego, que cada palo aguante su vela cuando les toque ahora. Claro, de eso se trata. El juego es el juego. Vale. Tenemos a Miguelín llegando diciendo que se resbaló. Di que sí, el buen humor no hay que perderlo. No hay que perderlo nunca. Segundo puesto para Miguelín, entonces. Para los dos para el barco de los partners. Tenemos a Porroncho, Miguelín, Parcio, al Franduin, a Treyu y al Kong. Pásame tu de este, corre. Dígame. Tu ¿cómo es tu cámara? ¿Y voy? No, pero dímelo. Nos queda nada más un barco ya por llegar, ¿eh? Ya, y ahora pero... ahora nos tocará pasar a esa segunda batalla de todos contra todos. Creo que ya en breves tendremos a los primeros tripulantes del barco de Nina llegando arriba. Están empezando a hacer el parkour. Ante todo, mucho grog, lo que estamos viendo. Ante todo, mucho grog. Bueno, Oblion, creo que tenemos que cerrar el primer sorteo del día antes de pasar a la siguiente fase. Así que vamos a elegir un ganador. Cuando quieras. Un segundo. Vale, el quien sea, ¿vale? Tiene que poner algo en el chat en plan, estoy aquí. Sí, que tiene que reclamar su premio y escribir. Reclamar el premio y luego venir aquí y al Salty y tal. Escribir al loro Salty en el Discord de la comunidad. Sí, a ver, me están comentando por privado, ¿vale, chicos? No spaméis, muy importante, no spaméis el Piratos. Como locos, luego la palabra va a cambiar y va a ser otra completamente diferente y solo hay una entrada por persona, o sea, si lo pones 500 veces te va a dar igual, ¿vale? Gracias. ¡Oh! Un gran espira, por ahí, se le ve, buenas tardes. Por ahí anda. Pues eso. Otro viejo lobo de mar. Yo creo que sí, yo creo que ya hemos dejado un ratito. Sí, yo creo que sí, antes de que pasemos a la siguiente fase de la gincana. Cuando vamos a pueda a escoger ya señor. El ganador. Pistolita. Vamos a hacer prueba aquí. Que ya hemos terminado esta primera prueba de hoy. Bueno, ganador entonces Team Porroncho, ¿no? Está claro. Efectivamente, Porroncho primero. Vale, y... ya lo ha puesto el Nightbot, ha sido Jabat el que al que vale, Jabat 01, tienes que reclamar su premio. Tienes como un minuto, tienes hasta ahí 58 pasadas. Vale, chicos. Vale. Un segundo. Ahora vamos a hacer preferiblemente ahora estamos todos una foto de familia. A pasar ahora de fase. Bueno, lo primero, Java, ya está tu primer reclamo por aquí. Tienes que ir al Discord de la comunidad y tienes que reclamar con un ticket al Loro Salty tu código, ¿vale? Atentos porque en breve se empezará otro sorteo. La palabra con otra palabra clave, una nueva oportunidad de ganar. Esta vez vamos a sortear un cabestrante de obsidiana y otro
y otro código de 6 objetos de obsidiana. Así que bueno, lo dicho siempre, si tenéis ya los cosméticos que correspondan, pues que no participéis, porque no son transferibles. Y nosotros lo hacemos con toda la buena fe del mundo, en verdad, ¿sabes? Exactamente. Así que bueno, ahora va a haber que hacer un poco una redistribución de barcos. Vamos a meter a los dos partners en este balandro. No sé si Oblion tienes posibilidad de ponernos una shanty y sacarnos del aire en lo que hacemos esta redistribución durante 5 minutos. Sí, yo creo que sí, se puede. Y estamos en el aire de vuelta. Sí. Lo primero que vamos a hacer cuando volvamos es soltar la segunda palabra clave, así que todos muy atentos. Sí. No os separéis del stream ni un segundo. Vale, voy a ponernos una shanty aquí, pirata para que hagamos el cambio de barcos, Oblion. Un segundo, esto debería de ser por aquí, esto aquí. ¿Aquí? ¿Habla? ¿Manu? ¿Les escucháis? ¿Chat? ¿Escucháis a la otra gente? Así me silencio yo. ¿Sí se te escucha? Solo a mí. Vale, gracias. Gracias, Yayo. Y bueno, como a ellos no los escucháis, que les den un poco por el saco. Así hablo yo un poco con vosotros, jeje. Nada, vamos a darnos 5 minutos, que vamos a hacer un poco de redistribución, les explicamos cómo funciona. Spoiler alert, ensaladas de ostras para todos. Y nada, volvemos ahora mismo, ¿vale, chicos? Hasta ahora. From Tortuga's port we put to sea and sail for 16 days in the biggest storm I'd ever seen. Ya sabéis que soy un poco manco para estas cosas, así que lo siento, chicos. I think she's going down, but don't you fear, there's enough from here to drink until we drown. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? A lie in the morning. Hooray and up she rises. Hooray and up she rises. Hooray and up she rises. A lie in the morning. So his deckhand grabbed a barrel, broke the seal and took a swig. And soon their screams turned into songs, their panicked work turned into jigs. The first mate bellowed orders, ever trying to save their skins. Any drunken wretch, the captain catch all, beat all limb from limb. Ho! What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? A lie in the morning. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. A lie in the morning. Every man continued drinking, all their duties long forgot. They were deaf to every order till they heard a pistol shot. The captain stood on forecastle, swung the cat above his head. Back to your posts, or by my ghost, you'll wish that you were dead. Ho! What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? A lie in the morning. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. A lie in the morning. Every drunk received a beating, some of the drunker managed to. The captain kept an eye until he'd sobered up his crew. He then retired to quarters, put the rum upon his shelf, sat in his seat, put up his feet, and drank the rest himself. Ho! What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? A lie in the morning. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. A lie in the morning. Put him in the longboat till he's sober. Shave his belly with a rusty razor. Rowing the hole with the captain's daughter. A lie in the morning. Mm-hmm.
ship, my lads, for the Davis Strait we're bound. The kit is all garnished with bonny lasses around. Captain Thompson gives the orders to sail the ocean wide. Oh, and the sun it never sets, my lads, no darkness dims the sky. For it's cheer up, my lads, let your hearts never fail. For the bonny ship, the Diamond, goes a-fishing for the whale. For it's cheer up, my lads, let your hearts never fail. For the bonny ship, the Diamond, goes a-fishing for the whale. Of Peterhead, the lasses stand around with shawls all pulled around them, and their salt is running down. Well, don't you weep, my bonny lass, though you'll be left behind. For the rose will bloom on Greenland's ice before we change our mind. For it's cheer up, my lads, let your hearts never fail. For the bonny ship, the Diamond, goes a fishing for the whale. For it's cheer up, my lads, let your hearts never fail. For the bonny ship, the Diamond, goes a fishing for the whale. Here's a health to the Resolution. Hey! Like wise the Eliza Swan. Three cheers for the Battler of Montrose and the Diamond Ship of Fame. We wear the trousers of the white and jackets of the blue. When we get back to Peterhead, we'll have sweethearts anew. For it's cheer up, my lads, let your hearts never fail. For the bonny ship, the Diamond, goes a-fishing for the whale. For it's cheer up, my lads, let your hearts never fail. Bonnie ship, the Diamond, goes a fishing for the whale. It will be bright both day and night when Greenland lads come home. Our ship full up with oil, my lads, and money to our name. We'll make the cradles for to rock and the blankets for to tear. And every lass in Peterhead sing hush-a-bye, my dear. For it's cheer up, my lads, let your hearts never fail. For the bonny ship, the Diamond, goes a-fishing for the whale. For it's cheer up, my lads, let your hearts never fail. For the bonny ship, the Diamond, goes a-fishing for the whale. For it's cheer up, my lads, let your hearts never fail. For the bonny ship, the Diamond, goes a-fishing for the whale. For it's cheer up, my lads, let your hearts never fail. For the bonny ship, the Diamond, goes a-fishing for the whale. Bueno, ya estamos por aquí de vuelta. Dejadme un momento que voy a ponerle voz a mi hombre. Ya deberías estar. A tu hombre. A mi hombre, Manuel. Pues nada, buenas tardes de nuevo. Lo primero que vamos a hacer es soltar una palabra clave para sortear dos cosméticos. Un cabestrante de obsidiana, súper exclusivo, difícil de encontrar. La palabra clave, plato jugoso de la tarde. La palabra clave, atento, va a ser sorteo. La palabra clave es sorteo, así que darle, chavales. Vamos a sortear un cabestrante y otro six-pack de obsidiana. Así que escribimos sorteo en el chat y en 5 minutillos tendremos ganadores. Lo vuelvo a repetir, no participéis si tenéis el cosmético porque no os lo vamos a poder dar ni para un amigo, ni para vuestra madre, ni para vuestro primo, ni nada por el estilo. Así que... Bueno, pues ya que ya está la gente participando ahí, tenemos ya, podemos conectar con alguno de los dos partners que te acabamos de meter juntitos en un balandro, hacer equipo
y a huir de todas las tripulaciones que van a estar hambrientas de sangre y que van a intentar, lógicamente, cobrarse la presa. Así que nada, creo que tenemos a Pistolita con nosotros por aquí también, que nos va a confirmar que los barcos estén preparados. ¿Tenemos ya todo el mundo en su sitio? Están en ello, ¿no? Bueno, de momento estamos aquí sorteando... Así que dale un segundo. Sorteando un cabestrante de obsidiana y un six pack de obsidiana. Así que aprovechar que no son cosméticos, sobre todo este cabestrante no se consigue todos los días, ni muchísimo recordar hay que gente que lleva detrás de él la intemerata de tiempo. Recordar que una entrada por persona, ¿vale? Una entrada por cabeza, no da igual que pongáis 20 veces. Y bueno, Legends dice que el que tiene nombre, que es suyo, ese cabestrante, bueno, vamos a ver. Como digo, hay gente que lleva tiempo detrás de esos cosméticos, así que nada, vamos a ver en qué queda todo. De momento tenemos en el balandro a Miguel, supongo que Malevolgia estará a puntito de entrar. Y Malevolgia está dentro ya. De hecho, os voy a poner aquí Malevolgia. Capítulo 2. Y se están reorganizando un poco el resto de barcos para cubrir un poco los slots. Y bueno, pues se trata de eso, ¿no? Es un poco un todos contra uno. Van a tener que intentar hundir este balandro. Y bueno, vamos a ver estos nuevos partners que de qué madera están hechos, ¿no? Efectivamente. Se puede huir en un balandro. De cuatro galeones es un poco complicado. Pero se puede huir en un balandro. Y vamos a ver. Se puede huir. Y se están, además. Vamos a ver esto. Esta gente. Manu. Yo es que tengo una imagen muy cómica. Además, porque es que estoy viendo. Vosotros estáis viendo a Male. Pero es que yo en la vista previa tengo a Miguel. Entonces es que yo estoy viendo a los dos que se están mirando el uno enfrente del otro. Es como en plan. Tío, qué cómico, están igual, pero cambiados. Hola. Bueno, se están colocando los barcos que tienen ya 70 balas cada uno para darle. Entre que se acaban de colocar los barcos y no. Vamos a ver. ¿Queréis salseo o no queréis salseo? A ver, decidme. Ah, como torrete. ¿Queréis salseo? Dale. Salseo. No queréis salseo. Salseo siempre. ¿Os habéis lavado las manos? Un par de minutitos más si alguien no participa en el sorteo, ¿eh? Que esto antes de dar la salida. Sorteo. Antes de dar la salida vamos a. Marceo. A ir con ese. Con ese cabestrante y ese six pack. No veo que más gente. Yo creo que todo el mundo ya lo ha puesto. No veo que más gente lo. Sorteo en el chat, exacto. Mira. Pistolita que no haya participado. Anda, que. Yo no voy a participar porque tengo la suerte de tener ya los cosméticos. Bueno, y. Nada, chicos, yo creo que sin más le damos. ¿Qué va a ser primero? El primero va a ser el cabestrante. Vale. Pues ahí está, Fran In, cabestrante de obsidiana. Bajo In, cabestrante, tienes un minuto para manifestarte por el chat, por favor. ¡Lol! ¡No se lo crees! ¡Se lo ha llevado! Vale, ya lo tenemos ahí. No, hombre, no. Joder, Josete, cabrón, que pensé que me había tocado algo. Vale, y el segundo ganador, el del six pack, vamos a sacarlo. A ver. Sí, en serio. Misakivs está sotis. Misakivs, que reclame su six pack. Puppy. Y atentos que todavía quedan. Que todavía quedan otro cabestrante y dos six pack max que vamos a sortear antes de que acabe el stream. Así que esa gente que lleva ahí con ese ansia que no pare. Que esto no ha terminado. ¿Cómo tenemos los barcos? Enhorabuena. Los barcos los tenemos colocados.
ahora mismo. Vale, vamos a ver una imagen solo de... solo queda la salida. Vamos a ver una foto de Atreyu, que está muy chula. Cómo se va acercando... sigilosamente a la gente. Vemos el balandro. Yo tendría miedo. Ahí. Y los otros cinco galeones todos a la vez. Como... Sí, yo lo poquito que he compartido con los dos partners cuando los he metido aquí para meterlos en el barco y tal, estaban un poco flipando. Estaban diciendo, estaba Miguel diciéndole a Male, nos van a intentar follar, básicamente, van hablando y a ver cómo escapamos de esta, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a ver cómo escapan de esta. Aquí hay gente que no va descalza, ¿eh? Que lleva mucho tiempo jugando al juego y no sé las ganas que tendrán de sangre, pero yo supongo que muchas. Sí, yo creo que también. Yo, sinceramente, las tendría. Muchas. Pero bueno, eso solo soy yo, ¿vale? Pues nada, ¿cómo estamos para la salida, Pisto? Listos. Pues dale, ¿eh? Los buenos de los partners al ancla. Ahí va, nos falta un partner. Está aquí abajo comiendo un pescado. Estaba disfrutando de su dieta de potasio. Eso sí, la vida siempre a full, por lo que pueda pasar. ¿Listos? ¿Antipartners listos? Díganos. Parece que hay un fallo de última hora. ¿Hay un fallo de última hora? A los dos partners, uno por aquí. Dígame. Y otro por aquí. Todos listos. Perdonadme, les he jugado una mala pasada. A la de 3. 1, 2 y ahí va el 3. Pues vamos a ver. Los dos panes en el ancla. Arriba. Y parece ser que cogen la huida rápida. Sí, claro, a ver, se intentarán poner contra viento, yo intuyo, ¿no? O sea, todos sabemos ya a estas alturas. ¿Por qué? No, pero no tenías que haberle soltado el pincho, Malevolgia, lo tenías hecho, compañero. Ojo, que parece ser que entran en escena los barcos esqueletos. Sí. La raid esqueleto está también calentita. Y bueno, todos sabemos ya a estas alturas que... cada barco tiene su dirección a la que domina. El balandro, en este caso, supongo que se tratará de poner contraviento para huir. Pero bueno, ellos ya saben que tampoco pueden huir de forma descarada. Ellos tienen que intentar plantar batalla, tienen que maniobrar. Al final es la maniobra lo que tiene el balandro contra, aquí vemos a contra los galeones, ¿no? Que se tienen que dar la vuelta de repente, todos aquí chocándose. Mierda, coño, esto no nos lo esperábamos. ¡Cabrones! Sí, miramos ahí a Borroncho, que están tratando de salir y se están estorbando de momento, más que ayudando. Que precisamente pues, además lo están haciendo con el barco de Nina, sin querer. Están ellos delante esta vez, bueno. Sí, se lía, chavales. Chicos, los que estáis preguntando cómo se participa en el sorteo, quedan otros 3 cosméticos para sortear, ¿eh? O sea que tranquilos, esperaos a que acabe la batalla. Yo creo que podríamos sortear uno. ¡Ojo! Se ve una bala ancla por ahí, se ve una bala... Ahora soltamos otro y os avisamos en el chat. Vamos a ver, ahí están ya abriendo fuego sobre el balandro, ¿eh? Sí. Y les va a encarar, ¿eh? Ojo, cuidado. Con balas malditas, pueden usar lo que sea, pueden usar balas malditas y balas normales también, ¿no? Dispersiones, cadenas, de todo. Si no me equivoco, pistolita. Están armados hasta los dientes, es el balandro inmortal. Que se les une un megalodón. Atención. Claro, ahí van a tener que volver a la piedra ahí para quitárselo, está. Pero bueno, mira, vale, vos que estás tratando de... Sí. Ha tirado de rival, y ahora empieza el fuego. No es un cañón, ¿vale? Que es un cañón solo el balandro. Pero chicos, todos los que habéis jugado SOT alguna vez sabéis que esto es inhundible. O sea, dos tíos sacando agua de ahí no te lo hunden ni queriéndolo. Pero ni queriéndolo. Y si bueno, no te pueden abordar... Eso lo podemos testear hoy porque son cuatro galeones dándose. Eso sí. Pues vamos a ver... Pero bueno, con muchas ganas de ver cómo termina esto, ¿eh? Ojo. Cómo acaba esto, exactamente. Aquí llega el barco de Nina, ojo. Que le vemos que le empieza a quedar el barco como por la izquierda, un poco mal puestos. Empiezan a trimar ahora las velas. Es por aquí a Porroncho también, que le queda el barco más a la izquierda aún. Girando ahora para ponerse...
parece ser que Porroncho y Nina tienen su propia... Su guerra personal, sí. Su propia pelea. Han decidido que lo de los partners está muy bien. ¿Y este, no? Pero lo de... lo de que lo de pegarse entre ellos es mucho mejor. Claro, de momento, al final aquí es todos contra los partners. Estuvimos viendo un poco de qué haces y todos contra todos, pero no, hemos querido darle todo el salseo posible. Y al final es todos contra los partners, que de momento están huyendo, pero que llega un momento que el viento se va a acabar, el mapa se va a acabar y van a tener que hacer otra cosa. No solo eso, ahora mismo están torciendo y si no me fallan los cálculos, se le van a poder cortar la gente. Se están poniendo viento a... Sí, pero cortar interesa cuando puedes abordar. Cuando no tienes otros dos galeones cerca. No, cuando puedes abordar. Los galeones no pueden abordar. Claro, ahora mismo los galeones pueden abordar. Lo que tienen que hacer... A favor de viento se van a pasar 3 kilómetros y no les va a interesar. Van a tener que... Lo que tienen que hacer ahora, y supongo que harán, es intentar desarbolarlos cuando los tengan bien a tiro desde el balandro. Y me imagino que como están armados hasta los dientes, tratarán... Se han venido... Pero se han desviado por lo que se han desviado. Se han desviado para venir a Shirre, que es una isla que da mucho juego en balandro. Sí, sí, sí. Total. Y, lógicamente, tienes todas las piedras y les han venido para tratar aquí de hacer su juego. Es que, claro, necesitan usar el entorno. No pueden... Con el mar abierto... Es muy difícil que lo... O sea, podrán escapar, pero no podrán hundir a 4 galeones. No, hombre. Esta es la definición perfecta de PvP. Claro, necesitan usar el entorno, entorpecer a los galeones. Ahí está. Y, bueno, vamos a conectar un poco con el balandro, ¿no, Oblion? A ver qué pasa. Ahí está. Estaba Malevolgia tirando balas cadena que parece que impactan. Vale, ahora se decanta por las balas de cañón. Malevolgia en un principio dijo que él era pacifista, que a mí... Pacifista, yo no soy mucho sí, VT, sí, pero... pacifista, pero yo te digo que el tipo las pacifista, enchufa, pero... Las está metiendo, Las sí, está sí. metiendo. Chicos, pacifista, necesito... pero si tengo que tirarte un bolazo en la cabeza, no me fallo. Compañeros, necesito ir a visitar a Roca 2 minutos. Uf. Vete tranquilo, que nosotros vamos a quedar aquí viendo... El salseo. De momento, todos los barcos prácticamente sin daños, Ahora parece que. Que el galeón verde, que no tengo muy claro quién es, ha cogido tiro sobre el balandro. Y bueno, le están obligando a reparar un poquito. El balandro ya ha empezado a maniobrar, ya no está huyendo más, está metiéndose un poquito en la batalla y, bueno, van a tratar de hacer lo que puedan. Balas no le van a faltar. A mí esto me huele a quiebro, sí, los acaba de dejar atrás completamente. El megalodón también está ahí unidos a la fiesta, ahora se lo han pasado del balandro originalmente que lo tenía a los galeones. Y bueno, a ver si les ayuda un poco, supongo que ahora intentarán volver a la isla. Así que... Les queda un minuto muy, muy, muy escaso. ¿Tiene tiempo límite? Tenían 7 minutos para escapar. Y no es que solo hayan escapado, es que se les acaban de hacer el caño con el barco. Bueno, supongo que si no les han cogido en 7 minutos, haremos una segunda ronda, ¿no? En lo que acabamos de... De hacer todos los sorteos o qué? Tenemos creo que suficientes suplis para tanquearnos una segunda ronda. Te tendría que confirmar. Ahora cuando aparezca por aquí nuestro realizador, vamos a empezar ya con los... Llevamos ya 1 hora y media de directo prácticamente. Así que vamos a empezar a enfocar ya esta recta final con los últimos sorteos de la tarde, con la batalla final. Y bueno, vamos a pedirle a la gente que queremos sangre. Yo creo que hay ahí 4 galeones. No me puedo creer que no les hayan podido todavía echar ni el arpón, Pistolita está... pidiendo tiempo y va... Se les terminó el tiempo completamente.
Voy a avisarles al resto. A distribuir ahí esta segunda ronda, pero mira. Desde luego el Balandro ahora mismo está planteando más problemas a los galeones que viceversa. Vamos, que llego al salseo. Sí. Les acaban de abordar los dos partner a un galeón. Y les están planteando más problemas el Balandro a los galeones que viceversa. Obleón, mande. Lánzanos un sorteo para terminar ya con otros dos cosméticos. Vamos a sortear otro cabestrante y otro six pack. Vale. Y bueno, vamos a dejar el sorteo abierto prácticamente hasta el final del stream. Nos quedarán 15-20 minutitos. Por ahí sí. Para que nadie diga que se lo ha perdido porque estaba comiendo, porque se ha ido a cenar. Nos quedan 15-20 minutitos de directo. Vamos a dejarlo abierto hasta el final. ¿Cuál va a ser la palabra clave en esta vez? Pone hispano. Venga, macho. Ahí está. Ya podéis, chicos. Hispano. Hispano, todo el mundo. Haz trampa, que quiera, me toca a mí, por fin. El que quiera participar ahí, pistolita el primero. Que lleva aquí repartiendo premios año y pico y no le ha tocado todavía ninguno. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Segunda ronda, ¿no, pistolita? Segunda ronda o quizá un todos contra todos. Depende de cómo se pues hagamos un todos contra todos. Queremos sangre. Anuncio un todos contra todos. Último barco en pie. Obviamente, ahí con los partners siendo partners. El Balandro puede tener juego porque tiene muchos más supli que los demás. Uh-huh. El último barco en pie. Vamos a intentar que todos vayan a la arena. Para volver a hacer todo. ¿Y cómo va el sorteo, Obleum? Estamos ahora mismo en el último de los sorteos que vamos a dejar abiertos hasta el final del stream. Los dos últimos cosméticos, un cabestrante y un six pack de obsidiana. Pues les voy a ir explicando a esta gente cómo va a ir funcionando el último. Que decidiremos el ganador cuando acabe los dos ganadores cuando acabe este último asalto. Un todos contra todos, último barco en pie gana. ¿Qué gana? Nada, gana el reconocimiento, el honor y la gloria. Voy a ir explicándolo. El honor y la gloria. Esto es un evento custom. Todo el mundo que está participando aquí es para pues eso, celebrar la bienvenida a estos partners, dar un poquito más visibilidad a otros creadores de contenido que vienen también tratando de pisar fuerte. De hecho, te pediría, Oblion, si te parece, que demos un último repaso por todas las cámaras, ahora durante este todos contra todos, para ver a todo el mundo. Por supuesto. Y que tengamos oportunidad de ver cómo lucha cada tripulación. A ver quién se lleva el honor y la gloria de haber ganado un todos contra todos a cinco barcos en Sea of Thieves Hispano. Ahí vemos la bala vela, como digo yo. Traicionera, porque ahora mismo están en periodo de paz. ¡Hasta luego, salaos! Mira. Ahí corre. Ahí. Y hasta luego, amigo. No pasa nada, yo me quedo por aquí. Red Leader, no hay oro aquí, no hay oro. No hay oro que ganar. Hoy nada más es honor y gloria. Hoy no hay oro. El evento es un evento custom, está hecho en un servidor dedicado y no hay progresión, todo el mundo que está aquí está por las risas. Y la palabra clave actualmente es hispano, la anterior fue sorteo, pero ahora es hispano, Jisoo. Es la última palabra clave de la tarde, el último sorteo. Así que espero que todos, bueno, todo el que quiera, todo el que está esperando esa oportunidad... Ahora es el momento, chicos. Uh-huh. No habría ningún problema, Manu,
en perder un barco. Nos lo podemos permitir, ¿verdad? Sí, si todo el mundo se sale bien con abandonar partida, se puede permitir. Voy a pedir, para que se reagrupe un poquito más la gente y se llenen todos los barcos. Tres galeones contra el balandro. Vamos, y el balandro, todos contra todos. Así que... Piedad, todo va bien, piedad. Tenemos a alguien en el chat. ¿Eres tú, Oblion? Sí, sí, sí. Ah. A ver si Nilo, el pobre, lleva ahí queriendo su premio los últimos eventos. Pero claro, somos muchos y no hay para todos. Sí. Participar en el sorteo todo lo que podáis. A ver si se dejan de pegar hasta que pisto de la salida, que no están gastando más que tablas. De momento, cada barco en su sitio. Y ojo que este todos contra todos promete. Se están reubicando las tripulaciones de forma... Perfecto. Correcta. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dar la salida y tal cual a sangre y fuego, ¿no? O sea, a sangre y fuego. Exactamente. ¿Quién más me falta? Tú. Pues eso, los que se vayan incorporando al chat, la palabra clave del sorteo es hispano. Y lo que se está jugando son dos cosméticos exclusivos, un cabestrante de obsidiana y un pack de 6 objetos de obsidiana. Así que... ya sabéis. Palabra clave y todos tenéis una entrada, todos tenéis una posibilidad de ganar. Lógicamente, a más gente participe, pues... se pone un poquito más complicado. Somos ahora mismo 37 participando. Bueno, pues a ver, vamos a dejarlo abierto hasta el final, finalísimo, para que todo el mundo pueda tener su opción. Y yo creo que no debe quedar mucho ya para que pistolita de la salida a este todos contra todos. En el que, lógicamente, no todo el mundo va igual, porque hay un balandro, 3 galeones. El balandro tiene muchos más recursos. Son los dos nuevos partner que tienen que demostrar de qué madera... Hechas. Claro, claro. No, a ver, exactamente. Aquí siempre... A mí siempre me parecía casi bien cuando le dan el partner a alguien que era... extranjero, digamos, y tú te metías a ver al paisano jugar y escucha, es que son todos buenos. Sí, hay mucho nivel. Hay muchos partners que han participado en Sea of Champions, que es un torneo de PvP de mucho nivel, y bueno, pues esperamos que, lógicamente, los partners españoles, les estamos poniendo aquí un poquito de presión, ¿eh? pero lo vamos a hacer. Les esperamos que dejen el pabellón bien alto. Sí, joder. Sí, sí, seguro que sí. Bueno, creo que ya debemos tener las tripulaciones prácticamente listas. Voy a consultar aquí con el organizador a ver qué nos falta para dar ya la salida. Vale, perdonad que justo me había entrado una llamada. Nada. Se me ha olvidado lo que os iba a decir, la verdad. Ah, estaba Jordi por aquí pidiendo que lo comentáramos un poco todo, que nos tenía en modo podcast. Nada, no queda mucho, la verdad. Está todo el mundo aquí echado en un balandro. Está visto a punto de dar la salida. Así que... creo que en breve momentos vamos a empezar a ver una lluvia de sangre y fuego. Vengo de los barcos de abajo. Algún galeón
con serios problemas de recursos, con muy pocas tablas. Oye. Pero bueno, al final es un poco la gracia. Va muy equipado. Ahí está el cañonazo de salida. Tenemos un Balandro que está muy equipado. Unos galeones que no le están tanto, pero que son más gente. Y bueno, pues vamos a ver también a ver qué alianzas se tejen, ¿no? Y que si los galeones deciden irse unos a por otros, si deciden ir todos a por el Balandro otra vez. Ahora ya no hay reglas. Ahora ya no hay amigos, amigo. Somos piratas. Último barco en pie. Solo hay una regla. Último barco en pie. Y creo que tenemos la salida ya, ¿no, Pisto? Sí. Escupir, insultar, morder, arañar, cualquier tipo de cerrada que vosotros... Alguno veo que se va a tener que acabar disparando cocos en el cañón. Queremos y tapando... sangre, pero... podéis pegaros con la campana si queréis. Queremos sangre, muerte y destrucción. El tapar los agujeros con plátanos. Alguno va a tener que tapar los agujeros pequeños como poniendo un plátano ahí dentro, un coco, ya verás. ¿Todos listos? A la de tres. Una, dos, tres. Ahí está la salida... Y vamos a ver, de momento el Balandro empieza con tiro, tiene una bala maldita ya cargada para metérsela a ese galeón. Ahí el disparo, y de... ¡pam! Impacta nada mayor. Sí, sí, claro, han empezado con buen tiro. ¿Se van a quedar sin mástil esta pobre gente? Pero ahora van a recibir. Nada menos, la verdad. Miguelín fuera, queda el pobre Malefoy solo. Oh, ya ves. Están recibiendo. Sí, están recibiendo. Yo creo que sí que le da tiempo. El Balandro se achica bien si lo controlas, ¿eh? Les acaban de tirar la vela. Les acaban de tirar la vela. Bueno. Que nos va a durar poco el Balandro esta vez. Espérate, a ver, Malevolgia. Yo tenía muchas esperanzas en el Balandro, sí, ¿eh? Es que alguno también. Que tenemos ¿eh? El primer abordaje y no es a los streamers. A ver, que nos comunique, que nos empiece a hacer Oblio en ese barrido por las cámaras de todos los creadores. Nada, el Balandro está bastante... No, acaba de nacer. El Balandro nace de nuevo. Madre mía, el Balandro. Por aquí tenemos a Trello. Parece que tenemos PvP en uno de los barcos. Sí. Decidido que le den por saco. Sí, tiene pinta, sí. El Balandro está muy jodido, pero creo que lo pueden llegar a salvar. Depende si alguien les interrumpe o no, si se les suben o no. De momento... Ahora mismo. Tenemos aquí el barco de Atreyu. Efectivamente. Que ha resuelto el abordaje. Y de momento sigue impactando salvajemente contra el Balandro, ¿eh? Sí. Les va a costar mucho. Están en medio de dos barcos, les va a costar mucho. Parece ser que me están confundiendo con ellos, o es Hispatronic con sus ganas de matarme. Así que bueno, no voy a ser. A ver, ¿cómo estamos en el barco de nuestros otros creadores? En el barco de Nina y compañía. Pues mira, por aquí tengo a Mary, que tenía la sniper en la mano, que estaba apuntando a un tipo que estaba en el puerto. Que era yo, curiosamente. No quiero decir nada. El amor-odio que nos tenemos aquí. Han confundido al árbitro con el enemigo. Creo que el Balandro se ha ido a pique, ¿eh? El Balandro. Correcto. Está fuera. El Balandro está fuera. Está fuera. El Balandro está fuera. Ahora es una pena porque estaba cargadito de loot. Bueno, si alguien lo hubiera abordado. Madre mía, si alguien lo hubiera abordado. Pero de momento. Sigue vivo, ¿eh? Sí. Sí, señor. Sigue vivo. Miguelín sigue vivo. Recordamos a todos que hay un sorteo en proceso. Exactamente, la palabra clave es hispano. Les empieza a pegar a todos. Se carga J Halcón, me parece que era. Y. Yes. Claro, Miguelín se ha subido aquí a crear problemas. Y Quickscope, que no le sale bien. Empiezan los problemas. Pero está creando problemas, ¿eh? Un mango y un pez, se esconde, vuelve a sacar la espada, recarga el tiro, recarga las balas, todavía no. ¡Eh! ¡Tú por ahí! ¡Ojo! Eso es un Quickscope en toda regla, señores. Ole, ole. Sí. Señor. Ojo, cuidado. Eso ha estado bonito, ahí tenéis un detalle de calidad de un paisano de que, bueno, parece ser que sí. Sabe lo que se hace, ¿no? Ahí. Bueno, ahora no tiene barco donde respawnear. Si lo matan,
se acabó lo que se daba. Ahora tiene que. Pero sí, mira la cantidad de problemas que está creando en este. Y dos personas han tenido que irle cuando ya tenía el agua por encima del cuello, prácticamente. Y es posible que haya sentenciado el barco, ¿eh? Sí, el barco ahora mismo está besando el suelo. Es posible que haya sentenciado el barco. Con esto nos quedan dos. A ver, nos tienes que poner otra cámara, Olión. Miguel que está fuera. Madre mía. Tenemos a Malevolgi que está tratando de volver, pero no le va a dar tiempo. Tenemos a Malevolgi que está tratando de volver. Ponnos una cámara de los otros galeones que están por ahí. Cuidado que el barco de Ori decide ir con todas. Decide. Ole, ole, ole. Perdón. Árbitro, no dejes que se reincorporen barcos que se han hundido, que si no nos va a dar los uves. Tengo por aquí a Porroncho un poco. No, Mary acaba de morir. Porroncho está en el mar también. Necesitamos saber quién es el último barco a flote. Pues. Necesitamos saber quién es el último barco a flote. Es que hay un barco a flote. Tiene que haber un barco a flote. No se habrá hundido todo eso. Atreyu. Sí, aquí hay un barco a flote. Ah, el de. El de Atreyu. Y es posible que sea el que queda, ¿eh? El de Atreyu está. No es, quedaba otro, ¿no? Aquel de enfrente no es, mira, vale. No, un barco esqueleto que está llegando ahora. No, queda. Sí, bueno. Queda Porroncho todavía, sí. Yo creo que el ganador es Atreyu, de hecho. Porque hay un barco queda, por ahí, un galeón. Pistolita, ¿queda algún barco en pie? El de Atreyu, ¿no? Efectivamente, sí, no. Ganadores. No, y el Ori. Ah, bueno, entonces, ¿quiénes son? El Ori ahora mismo, si mal no me falla la memoria, son. ¿Porroncho? No, es Patronic. Bueno, pues no dejes que se reincorporen barcos que se hayan hundido, que tenemos que ver cómo se resuelve esta gesta, ¿eh? Ahí vemos como el barco que tiene. Uy, perdón. Estoy mirando. Ponnos a Ispatronic, a ver. Atreyu está aquí, lo tenemos en cámara y está pegándose contra otro barco. Sí, ahí están los dos que quedan. El de Atreyu y el de Ispatronic. Sí, Ispatronic será este señor que está por aquí por el mar, que no va a conseguir llegar. Vamos a volver otra vez. Un balandro esqueleto. Ojo, también que se está tirando para abordarles. Atreyu va a llegar, ¿vale? Parsival pues está a punto de subirse. Sí, sí, sí. Que siguen con un balandro esqueleto por medio. Que sí, digo, sí, 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 sí. Lo estamos viendo en vivo y en directo. Ojo, Atreyu se sube. Atreyu se sube. Les va a tirar el ancla. Y lo han reventado el culo, pero como está mandado tú. sí, no, le han afeitado. Hostia, qué bueno tú. Bueno, oye, por lo menos nos estamos. Ojo. Riendo, ¿no? Que el barco de Atreyu tiene problemas. El barco de Atreyu está en llamas, sin velas. A ver si. Es el balandro esqueleto diciendo: ¿Os estáis equivocando de mar? Claro, si se hunden, se hunden, ¿eh? Le se hunde el balandro esqueleto o se hunda por cualquier motivo. Queremos saber quién es el último barco en pie. Necesitamos saber quién es el último barco en pie. Y ese último barco en pie se va a llevar todo el honor y gloria. De la tarde de hoy. De la tarde, sí. Ahí vemos como Tunch. Ah, no. Esa era Ispa. Tenemos ahora mismo el balandro esqueleto que la ha tomado con el barco de Atreyu. Dice, a ver, ¿cómo os explico yo? Estáis donde no tenéis que estar. Después de toda la tarde, salaos. Estáis donde no tenéis que estar. ¿Queréis PvP? Tomad PvP. Y el Ori, que parece que se reincorpora. El Ori, en principio, habían dicho que no tenían tablas, pero yo creo que están bebiendo el agua de abajo. Porque, madre mía, estamos dando cocos para taponar. El live de meter los noodles para arreglar agujeros. Parece bueno, a ver. Ya, el barco de Atreyu. Siga una vela. Están cogiendo los recursos de los botes, tío. Se va a tirar hacia allá. Lógicamente, la falta de recursos. Hombre, siempre es un qué en el juego, ¿eh? Siempre que. Claro, yo creo que su intención era tratar de abordar el barco esqueleto. Sí, también. Pero
pero no lo ha conseguido de momento. Y el barco esqueleto que pega el drifting padre y dice, bueno, me cansé de pilotes. Voy a Lori. Hace tiempo escuché que, así como dato, ¿no?, para la gente de por aquí, hace tiempo escuché como que los barcos la IA de los barcos esqueletos se basaba en movimientos de personas reales. ¿Vale? Pues, o sea, movimientos quiero que me presenten al genio que es capaz de meterle quinta a un barco, porque no es normal el sprint que pegan. No, como quieren. Pues yo lo que pienso es que será un feedback de un jugador que iba full viento y adiós. O cuando de repente pegan esos giros que dices tú, pero ¿qué hace? Tú. Pues es de repente un alguien que te tira ancla, o a lo mejor que te pilla el arpón y de repente te giras súper brusco y cosas así. Pues si no, no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Parece ser que Pilote es optado por la vía del granjero y se acaba de tirar al puerto a por un par de suplis. Y vuelve a ver la carga. A ver si, exacto, a ver si estos barcos se encuentran ya y... Sí, y no, ahora ya están yendo el uno por el otro, ¿eh? Tiene que haber un ganador, tiene que haber una batalla final. Empieza el fuego cruzado ya, bueno, cruzado no, porque el otro fuego, no, o sea, el otro barco no está disparando ahora. Pero bueno, empiezan a girar ya, empiezan a colocarse en posición. Claro, estamos viendo unos disparos muy, muy buenos, ¿eh? Con mucha cadencia. Nada más un tío de cañón y acertando que casi se prácticamente todos. Les ha intentado meter una anclabola, no sé si se ha dado, yo creo que sí. Están sufriendo con el fuego en cubierta. No da mucha guerra, por así decirlo, pero bueno. Me falta ese barco, no tengo una cámara de ese barco. ¿Quién está en ese barco? ¿Es Patronic? ¿Pilotes? Pero es que Hispatronic es este. Oh, parece ser que hay una bola ancla. Parece ser que no, el barco de Ori se va a ir a pique. ¿Tenemos un ganador? No sé. No sabría decirte. Pero reflotan. Están salvando lo que pueden. No tienen. Claro, en el momento que no tengan tablas, solo van a poder estar achicando, sí, disparando. Creo que hay hundimiento. Acabo de escuchar un Gigi Boys. Sí, Gigi Boys. Ha tenido un abordaje, ahí lo estamos viendo con un poquito de retardo. Y ese ha sido... Sí. Oh. El barco de Hispatronic y pilotes, ganadores del honor y gloria de la tarde de hoy. Y con esto llegamos al último sorteo. A decidir los ganadores de los dos últimos cosméticos, Cabestrante de Obsidiana. Esta vez lo vamos a hacer al revés. Vamos a sacar primero el six pack. ¿No eran tres? No, no. Tenemos un cabestrante y un six pack. Ah, vale. Pero vamos a hacerlo al revés esta vez. Vamos a sacar primero el six pack y por último el cabestrante. Vale, ¿qué te parece? Perfecto. Ahí viene Mary. Gracias por la raíz, Mary. Gracias, Mary. Vamos a hacer una cosa por si alguien acaba de llegar e incorporarse. Hispano para participar en el sorteo, dejamos 4 minutos, ¿vale? Ahí 50, lanzamos el sorteo, chicos. ¿Qué te parece, Manu, si de mientras traemos a quien toca y les damos la enhorabuena, por lo menos? Sí, sí, claro que sí. Creo. Vamos a mover por aquí arriba al barco de Hispatronic y Juan. No lo he visto por Roncho, lo siento. Lo acabo de ver ahora, que lo has dicho tú, jeje. Bueno, chavales, enhorabuena. Os lleváis el honor y la gloria de la tarde de hoy. Y para River. De haber sido el último barco en pie. Last man standing, claro que sí. Exactamente, habéis quedado como la última tripulación en pie, así que la enhorabuena de todo el equipo y bueno, espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis tenido un rato de bonito directo con vuestros seguidores y bueno, que si queréis decir algo por aquí, si no, tenéis la enhorabuena de toda la organización.
Ah, todo súper guay, la verdad. Así que esperamos. Duras declaraciones. Duras declaraciones, sí. Esperamos. No, esperamos que os haya gustado el eventillo. Recalcar que, bueno, pues nos han avisado literalmente antes de ayer. Y hemos tenido ayer y hoy prácticamente para prepararlo y ponerlo todo en marcha. Y bueno, pues con tan poco tiempo esperamos que el evento haya sido. Yo creo que sí, que ha estado guay. Divertido, habéis pasado una tarde guay y que, joder. Otro día esperamos veros por. Pues nada, aprovechando que tenemos aquí todos los testigos posibles, que nadie diga nada, vamos a lanzar esos dos últimos sorteos. Y cuando quieras, Oblion, el primero que vamos a sacar es el six pack. El six pack para dejar el cabestrán, el goloso cabestrán para el final. Vamos a darle un par de minutillos. Les dije ahora. Si alguien no ha puesto la palabra clave hispano en el chat, que la. Me estáis haciendo dudar, ¿eh? El pistolita, por si acaso se borra. Has puesto cuatro veces ya. Hispano. No, es hispano, sin exclamación ni nada, hispano, tal como lo están poniendo ahí 20 veces, que todos los que lo están poniendo lo han puesto ya, pero que por si acaso. Pero por si acaso, efectivamente. Solo hay una entrada por persona. Es sin la exclamación. Por ahí dicen. Así que yo no aguanto más esta tensión, Oblion. A mí me tienes que sacar el ganador del six pack ya. Vale. Soy yo, dámelo a mí. Ah, venga. Voy a Capitán Piloto por ahí. Le vamos a dar exactamente 30 segundos le quedan. No, hombre, no, 30 segundos no se puede decir eso. Poner en el barco esqueleto. 30 segundos, tío. Pistolita, mientras tanto me puedes hacer un favor, tienes que. ¿El balandro sigue flote? El balandro esqueleto ahora mismo es el campeón. No, el balandro no es. El balandro esqueleto. Éramos nosotros el balandro esqueleto. El balandro esqueleto sigue indiscutible. Es, a sí, partir de porque... hoy es el. Estamos encima del nivel, es la hora. Me tenéis que invitar a un barco, ¿eh? Es la hora, chicos. Venga, es la hora. ¿Es cabestrante? No, six pack, lo primero. Six pack. Pues el six pack va para. Pepecac. ¡No puede ser! ¿Cómo? ¡Oye, ojo! ¡Que ha tocado el realizador! ¡No puede ser! Poned todos tongo en el chat, todos lo sabemos. Poned todos en el chat. Como todos sabéis. Realmente no se pueden trucar estas cosas, o sea que simplemente nuestro realizador ha tenido la suerte de llevarse. Pero tú no tienes ya los objetos de obsidiana, Oblion. Llevas aquí desde antes de que pusieran el mar. Joder, pues madre no lo mía. Sé. Bueno, como es para mí, tendrías que mirarlo ahora mismo. Mira, tengo hasta un juego abierto, voy a hacer una partida. Yo creo que... ¿Qué lleva el six-pack realmente? ¿Lleva el cabestrante? No. No. No, lleva el francotirador, el tambor, pues el altavoz. Entonces, ahora te lo digo. Vamos a ir sorteando el siguiente. Vamos a sortear el cabestrante. Y si ese six pack ya lo tienes, sí, hacemos un roll. Lo miro ahora mismo. Vamos a sortear el cabestrante. Vamos a sortear el cabestrante. Venga, 3, 2... Esta sí es la pieza gorda. 1... Noctis 7. Un minutillo por ahí, Noctis. Noctis 7. Rápidamente. Ahí, ahí está. Hay que reclamar los premios por el Loro Salty, ¿vale? Abre un ticket al Loro Salty para reclamar el premio. Y confírmanos, Oblion, que tienes. Que si no tienes los objetos. Buscando los mares, compañero. Oblion, ahora mismo, mira, me llaman de las oficinas centrales que tu código está caducado y hay que reemplazarlo, ¿vale? Espero que no te sienta mal, vale, sabemos que es un tío que curra mucho. Tengo esto por aquí, además es que es mi cámara. Quiero que lo... Bueno, le he dado a tripulación abierta, aquí estoy con un guiri completamente random. Quiero que lo veáis porque
Joder, si me toca. A ver, porque yo no me creo que lo caigo este. Si me toque, lo tengo, se vuelve a resortear. Vamos, lo tengo clarísimo, pero cabrones, por una vez que me toca. No, no podemos hacer una obra de caridad y dárselo al más necesitado aquí, el pobre, que estuvo organizando esto. No. Un chaval de 14 años. Se parece a mi abuela, ahí, yo. No hay obras de. No hay obra de caridad. Hola, Itzhakik. Buenas. Itzhakik. Te hemos echado de menos en el evento, pero supongo que, claro, con la diferencia horaria y tal, pues ahora sí un poco complicado, pero te hemos echado de menos en el evento. Estamos terminando ya, a puntito de terminar el directo. Cuando me diga esto, pues... A ver si... Es que hemos hecho un sorteo y le ha tocado a nuestro realizador. Iba a demostrar ahora... Sabéis que eso no se puede hacer. No, se puede hacer. Te propongo un trato, Oblium. Te compro. Pero ¿sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo? Que vamos a sortear otro six pack. Entre la gente que está aquí al final. Vamos a sortear otro six pack. En el que ya Oblium no va a participar. Porque ya me ha tocado. Tampoco. Porque ya le ha tocado porque a lo mejor ya lo tiene. Vamos a sortear otro six pack. Vamos a esperar que este señor nos diga si tiene los objetos o no. Y vamos a escoger una palabra clave. La palabra clave, cuando la puedas poner, me la dices. Esta la voy a decidir yo. Esta la voy a decidir yo, la palabra clave. Muy atentos todos. Aquí sugieran macaco. Aquí sugieren macaco, ¿no? Yo creo que me gusta bastante. No. La palabra clave la voy a decir cuando me digas, Manu, la puedo poner. Me parece muy bien. ¿La puedes poner cuando yo te diga? Sí. Vale, la palabra clave va a ser ganador. Y el sorteo empieza en 5, 4, 3, 2, 1, ya. Ganador. Ahí va, que me mato. Ahí, en machacar el espacio. Nada, y va a ser... 4, que os estoy viendo. Y nada de pingarse. ¿Quién cojones acaba de poner ganador arroba pisto? Ay, disculpad. A ver, acabo de entrar. Voy a ir hasta el barco. Y ahora os miro. Por cierto, vale, ganador, ¿eh? La tripulación que tenemos con nosotros ya se salió, ¿verdad? Hay que mirar el mapa para ver que no quedan más barcos en la alianza. Solo quedamos nosotros. Hay los de Ori también. Los de Ori, pues abandonar todos el... ¿Poner la bandera de la parca? No, pero poner la bandera de la parca primero. Ah, poner la bandera de la parca. Vale, chicos, hay que salir del barco ya. Poner la bandera de la parca primero. Y ahora salís del barco cuando esté puesta la bandera de la parca. En mi vida, tuve... tanto hype porque alguien no tenga un pack de objetos. Tiene el farol, el tambor, el sniper. Mira, no, a ver si tienes el tambor lo regalaban. Mira a ver si tienes el sniper. Si no lo va a tener, es lo que va a tener, si es un tieso. Vale, chicos, yo saliendo del barco. El cosmético, ¿no? Yo ya me he salido. A ver. El cubo, mira a ver si tienes el cubo. El cubo lo regalaban con drops. Bueno, pues entonces yo qué sé. Mira el francotirador. Cúrate en salud. Oblion, que vemos que ya está tan mayor que está intentando cambiarse el. Vale, salgo del barco, chicos. Vale, salís todos del barco y dejad la bandera de la parca puesta, correcto. ¿Estos son los que tengo comprados solo, estos francos? No. Madre mía, Oblion. No, tío, tengo que tener más. Estás enseñando tus vergüenzas aquí en directo. Muy pobre, ¿eh? Espero que escuchas. Nosotros tengo que no podemos más. Tener un realizador con este nivel. 18 millones solo. Madre mía. Madre mía. A ver, ¿cómo tengo más? Ahí está, ahí lo tienes. Lo tienes. Este le tengo. Sí, lo tienes. Sí, lo tienes. Pero, claro que lo tienes. Ahí estás. ¿Es esta? Sí, lo tiene. ¡Tongo! Todo es Tongo en el chat. No pasa nada, porque vamos a sortear ahora mismo otro pack. Sí, pero... Vamos a sortear ahora mismo otro pack. Espera, ¿el que tengo? Se supone que viene con el trabuco también, ¿no? ¿Tú ves el trabuco por algún lado? No, ojalá. ¿Tú ves el trabuco por algún lado? Ese de ahí. Que no hay trabuco, que no viene el trabuco de Obsidiana, ojalá. Se pone trabuco de lo de Marroyaco. Séptima columna, tercera fila, Oblium.
El trabuco de obsidiana es todavía más raro que el cabestrante. Yo no sé si conozco a nadie que lo tenga. El trabuco de obsidiana te lo regalan con la danza de Atenea. El megalodón blanco cuando lo matas. Claro. Yo lo tengo, el trabuco de obsidiana. Y bueno, pues hacemos reroll entonces. Venga, vamos a hacer. Vamos a sacar el sorteo. Chavales. Vamos a sacar el ganador. El de este. Venga, chicos. Vamos a sacar el ganador. Cuando tú quieras, Oblio. Yo creo que ya todo el mundo ha puesto ganador. Vamos a sacar el ganador para cerrar el directo por todo lo alto. Por si acaso. Pues Quiet Robot. Sí, señor. Sí, señor. Se lo merece. Quiet Robot, merecido. Merecido. Se merecidísimo. Quiet Robot. Muy bien, chicos. Pues creo que hasta aquí llega hoy. ¿No nos queda movida... uno más? ¿Cómo? ¿No nos queda uno más, el de Oblium? Sí, sorteamos el de Oblium otra vez. Este es el... Sorteamos el de Oblium otra vez. Venga, sorteamos el de Oblium otra vez. Al final hoy está siendo esto una puta locura. Vamos a sortear el de Oblium otra vez. Yo creo que hay que cambiarse el nombre a Sot Tómbola ahora mismo. Vamos a sortear. Bro, la palabra clave va a ser Oblion esta vez. Sí, claro. ¿Qué es el de Oblion? Sí, sí. Ponla. A ver, espérate. Ponla, la palabra clave va a ser Oblion. Oblion, que no lo intentes, que sabemos que tienes el Six. Que te estamos viendo muy aferrado tus tamaños. La palabra clave va a ser Oblion, pero la estáis poniendo ya y yo no sé si todavía está activo. Sí, sí. Avísame, Oblion. Sí. ¿Ya está activo? Sí, sí. Bueno, vamos a dar exactamente un minuto. ¿Tú tienes la cámara de pistolita puesta? No. Yo tengo... Ahora mismo puedo tener a un tal, el de atrás del seto, en pantalla, si queréis, aquí haciendo arena. No, a pistolita, No, no, pero que es que no está a pistolita. Ah, bueno, pues... Pues nada, pues ponnos tu pantalla simplemente. No, yo me he salido. Y tómate un grog. Vamos a dar un minuto. Me he salido el shot, ya, espérate. Vamos a dar un minuto. Para. Otra cosa que no sé dónde narices. Para sortear, para conseguir ese ganador. Aquí. 30 segundos. Vamos a poner al Capitán Male por ahí, por ejemplo. La palabra es ganador. Es Oblium, la palabra es Oblium, chicos. Oblium, perdón. Oblium ganador. Se me va la puta olla ya de tanto sorteo. Y tanto... Bueno, son las 10. La palabra es Oblium. Son las 10 exactamente, hora a la que íbamos a acabar el evento. Así que yo creo que sacamos el ganador. 3, 2, 1. Poned tongo ya, preventivamente. Pues tongo. Es un tongo bastante. Legends que merecido serio. También. Bastante serio. Efectivamente. No, tiene Legends. Cuando no le alcanzaba la fuente. ¿No tiene Legends ya? No, creo que no. Aquí vuelven a decir tongo otra vez. Sí, sí. Acabó ya lo que se daba. Bueno, para... Yo no estaremos sé si... espera, en directo... Manu, espera un momento. Yo no sé si Miguel y Males se han ido de aquí ya. Sí. Sí, sí, es que ya es tarde. Entonces. Estaremos en directo probablemente... pronto para dar la bienvenida a más partners españoles. Estaremos en directo pronto para retransmitir más episodios de Rise of Legends. Estaremos en directo pronto para retransmitir más episodios de la Notorious Arena. Sí. Y bueno, todo esto irá acompañado de sorteos y sorpresas. Esperamos veros por aquí. Gracias a todos. Tenéis también este mes lleno de alianzas con diferentes objetivos. Correcto. Las ilustraciones de Umbra, alianza para gente no legendaria que quiera subir, alianza de condenados, alianza de los tronos, del elogio de los tronos, si lo queréis sacar, todo eso lo podéis participar sin ningún tipo de problema, tenéis toda la info en nuestro servidor de Discord. Y obviamente no va a ser la última vez que nos veamos, que en abril habrá sorpresas. Exacto. Así que nada, os vamos a dejar aquí con alguien. Vamos a dejaros con Nina, por ejemplo, que está en directo. Vale. Aquí. Vale, así que. Vamos a hacerle una raideita, darle un jar
muy fuerte de parte de la comunidad de SOT hispano. Y un tongo, si queréis, también. Tongo, si queréis, no, también. No nos vamos a cortar. Así que nada, os dejamos con Nina, que lo paséis bien y nos vemos en próximos eventos. Joder, no quiere ahí. Tío. ¿En serio? ¿Te deja? Debería. Add Rive, no as host. Add barra Rive. Nombre. Ya. Ah, pero ¿el nombre vale solo? Sí, arroba, ¿no? Barra Rive, no, y el barra Rive y el nombre, ya está. Vale. Qué mejor que barra Rive. Bueno, que sería un evento nuestro sin un problema. Sí, claro. La verdad. Vale. Pero bastante contentos. 10 segundos. Vamos, ahí está. Chicos. Una vez más, muchas gracias a todos. Y nos vemos en otra. Chao a todos, os dejamos con Nina. Cuidado. Chao.